Salí campeón panamericano en mi categoría, que es de hasta 15 años. Bueno, salí en la categoría de juveniles en Brasil, Santos. Y no, nada, estaba re nervioso porque era la primera vez que competía en un internacional y no sabía qué. No sabía cuál era el nivel que había, pero bueno, por lo menos sabía que había entrenado un montón y sabía que podía hacer algo. ¿Y cómo llegaste a este torneo panamericano? ¿De qué forma llegaste? ¿Fuiste cumpliendo diferentes instancias, otros torneos? No, 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 esto, los panamericanos son abiertos. A pesar de eso, tienen muy buen nivel. Son bastante complicados. Tuve que hacer como 5 o 6 peleas. Pero competí en varios torneos, pero este es el primer panamericano, el primer internacional. Claro, es el primer torneo de esta característica, no habías competido otro similar. No, no, no. Competir, compito desde que tengo 9 años más o menos, pero internacional es el primero. La idea es seguir compitiendo por el año que viene en Chile, en 2019, que es el sudamericano. Pero sí, la idea es seguir compitiendo. ¿Vos entrenás acá, entrenás solos? ¿Hay otros compañeros tuyos, otros No, jóvenes? como tengo una escuela que es bastante complicada, voy a escuela técnica, hago doble turno, entonces cuando puedo entreno acá, entreno en Villadora, entreno en Esperanza, me voy rotando. Así que tengo varias a las que dedicarle. Y para lograr este viaje, los que nos comentaron que fue con mucho esfuerzo, inclusive para poder costearlo. Y es una odisea que creo que padecemos la mayoría de los padres y de los deportistas que hacemos deportes amateur, ¿no? Que no recibimos ayuda de nadie y va, sí, recibimos ayuda de mucha gente que son nuestros amigos, la gente que, algunos vinculados al deporte, otros no. Y bueno, es como le decía hace un rato, que transformamos muchas veces el gimnasio en una especie de rotisería, vendiendo pollo, budines, lo que sea, con tal de poder juntar dinero para que esto sea posible, ¿no? Así que por ahí que él haya logrado esta victoria es una caricia a todo ese esfuerzo y a todo el compromiso que hizo mucha gente.